Oye, ¿eres el pez gordo que dirige este interesante local? Así es, yo soy Blitz, la O es muda. ¿Qué puedo hacer por ti hoy? ¿A quién matamos? A nadie. Necesito de tu experiencia para llegar al exoplaneta nevado Copper 9. Hay un búnker subterráneo del que necesito que te encargues. Tú sabes, hacerlo pedazos. Oh, ¿ahora viven en el espacio? ¿Me vas a decir que te apuñaló un unicornio? Son reales, ¿verdad? ¿Qué? No, dediqué los últimos años de mi vida a mis responsabilidades en Copper 9. Sin embargo, un día, mientras me dirigía a tomar un merecido día libre, pasó algo inesperado. Sí, no tengo idea de qué mierda pasó. El punto es que ese búnker guarda secretos que no estoy dispuesto a revelar a nadie en ese planeta. Así que asegúrate de que no haya rastros. En cuanto a mi muerte reciente, me da igual, el trabajo aquí es más fácil y mejor pagado. Sí, claro. Me ocuparé del papeleo una vez que, ya sabes, descubra esa pendejada de Copper 9. Solo dame unos cuantos días, ¿ok? Además, dado que esto no es un trabajo que hagamos usualmente y no se obtiene este tipo de servicios, el cargo no será nada barato. Maldito infierno. Bien, equipo M&M, tenemos trabajo que hacer. Reúnan todos los explosivos que tengan porque volaremos a un búnker. Al fin voy a darles un buen uso a estos bebés. ¿Y qué hay en el búnker, señor? ¿Sabemos siquiera lo que destruiremos? ¡Ah! ¿Y a quién le importa, Moxie? Está lleno de basura que el cliente quiere desaparecer y que nadie la vea. ¿Y vamos a hacerle boom sin saber qué hay dentro? ¡Yo le entro! ¡Ese es el espíritu, Millie! Además, ¿quién no disfruta de unos cuantos fuegos artificiales? Ah, bueno, si es lo que el cliente quiere, preparémonos. Solo espero que no nos arrepintamos. Sí. Ya me estoy arrepintiendo de esto. Señor, ¿por qué el cliente no mencionó nada sobre este clima helado? ¿Pudieron darnos, qué sé yo, un aviso? Espero que valga la pena lo del búnker. ¡No puedo ver nada! ¡Lo sé, ¿cierto? ¿Cómo se supone que encontraremos algo en este...? ¡Eso fue fácil! Oh, estas coordenadas están encriptadas. ¡Me vuelven loca! Claramente, quien está detrás de esto esconde algo importante. Uzi, hemos caminado por horas. Creo que deberíamos regresar. Además, ya casi está amaneciendo. ¡Pero está cerca! ¡Puedo sentirlo! Oh, quizás tu jueguito de búsqueda del tesoro no nos conduce a nada y estamos perdiendo el tiempo. Tarde o temprano nos toparemos con algo. ¿Podrías confiar en mí por una vez? Llámame loca, pero siento que estás aquí para burlarte de mí todo el tiempo. ¡Ah! ¿Y apenas lo notaste? Oh, ¡lo sabía, estúpida! ¡Blasfemia! ¡Ella empezó! Y yo voy a terminarlo. ¡Vamos! ¡Llévense! Pensándolo bien, creo que la cosa morada tiene algo de razón. ¡Ahí nos vemos! Debo admitirlo, ese sí que fue un gran cambio. Pero tenemos que volver antes de que nos descubran. Dudo mucho que alguien viva aquí. Pero sí, hace un chingo de frío. ¡Millie, tienes el libro, ¿verdad? ¡Oh! ¡Acabas de cometer un gran puto error! ¡Ay, perdón! ¡Me equivoqué! Te quería dar en la cabeza. ¿Sabes? Quizá debamos cambiar el dispararle a la gente como respuesta inmediata. Hay que ver otro enfoque. ¡Hola! ¡Soy N! Destruyeron todo el lugar. Es obvio que están tramando algo. No saquemos falsas conclusiones, ¿ok? Estoy seguro de que... Deténganse los dos. Y en cuanto a ustedes, trío de piromaníacos, será mejor que empiecen a explicar la causa de este desastre o esto se va a poner feo. ¡Oh, pues ya lo hiciste! Ugh!
Lo siento, no te vi, ok. Yo solo... gracias. Cuando quieras. Espera. ¡Mierda! ¡Ah! ¡Creí que éramos amigos! Estás acabado, amigo. ¡Ay, puta mierda! ¡Ay, mierda! ¡Sal de ahí! De nada servirá. ¡Chúpame la perra! We'll be right back.